Era una mañana, como cualquier otra, de cualquier día normal, en pocas palabras. Ah, yo durmiendo como todo un angelito, muy tranquilo, muy relajado, hasta que me acordé. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Hoy es la película! ¡Wow! ¡Wow! Ok, cálmate. ¡Ay, eso sí me dolió! Ok, chicos, estoy tan emocionado porque el detalle es que hoy 15 de diciembre. ¿Sí es 15? Sí, 15 de diciembre se estrena la nueva película de Spider-Man No Way Home y estoy tan emocionado que, uff, vamos a cambiarnos porque ya es tarde para ir a la premiere, digamos, a la primera función, en pocas palabras. Pero, uff, allá nos vemos, vamos a cambiarnos. Y para esta gran aventura no pudo haber faltado. Tarararararán. He estado comprar una playera de Spider-Man. Y listo, ya estamos listos para ir a la premiere de Spider-Man No Way Home. ¡Ah, cielos! Estoy un poco emocionado. Ruego a Dios, se los juro, ruego a Dios a que aparezca Tommy Maguire y el otro Spider-Man, que no sé cómo se llama. Ah, creo que Andrew Garfield. Andrew Garfield. No sé, no la quiero regar. Pero bueno, primero Dios, que si aparezcan los tres Spider-Man. Después existe el Spider-Verso, por amor de Dios. ¡Wow! Sí hay gente, güey. Ay, qué cosas. Y cuando llegamos al cine, lo primero que hice fue ir a formarme a traer los boletos. Pero mi amigo me dijo: No, seas pendejo. Con el código QR pasamos derecho. Así que no es necesario que te vayas a formar como menso. Y yo de: Ah, ok, gracias. Spider-Man, Spider-Man. No mames, está todo bien lleno la dulcería, güey. Hoy te voy a tomar una foto con el poderosísimo Spider-Man que ya está oculto. Y sí, lo hice, me tomé una foto. Voy a empezar a grabar. ¿Listo? ¿Estás listo para aparecer? No. No. Pues ya estoy grabando. ¡Ah, perro! Vamos a ver cómo se pone. Pues muy gente caiga, mucha. No. No hay demasiada, la verdad. Como que está muy bien organizado todo. Pero bueno, ya pedimos todo con los cubos decorativos de Spider-Man No Way Home. Así que vamos a ver qué tal. Ah, fue un sueño hecho realidad tomarme con la foto con el Spider-Man. Es el Spider-Man de nuestro multiverso. Y la poderosísima. Pues ya casi vamos a pasar. Ya me faltan como unos 5 minutos para que pasemos a la sala de cine. Y después de ahí, pues ya, a ver la película. ¡Ay, estoy muy nervioso! De plano. Esperemos. Rogamos a Dios que no aparezcan los tres Tom Holland. Aparecen los tres Tom Holland. Ah, ya vinieron. Al chile me encabrono. Listo, cierren de entrar. Véjate. Agárrense todos de la mano. Rayos, todavía no empieza la película. Ya me siento nervioso. Estoy nervioso, se los juro. Ya está acá las palomitas. El vaso de Spider-Man negro. Spider-Man, cubano. Spider-Man Iga, no se ve. Ay, no se aprecia muy bien. Pero allá afuera se los enseño. Más palomitas, por si se acaban estas. Y otro vaso de Doctor Strange. Me van a destrozar mi corazón si aparecen los tres Tom Holland. Ah, ya va a empezar. Bueno, chicos, allá nos vemos. Ahí les cuento cuando ya voy a salir. No puedo grabar a nada, obviamente. Pero me vale madre, sí grabé. Pero a ver, aquí ya viene la alerta de spoiler. Si no has visto la película, te ruego y te digo que mejor no la sigas viendo ya desde aquí, porque aquí ya se acerca lo bueno, lo chido, y pues si no lo has visto te lo va a arruinar. Así que tienes mi bendición, deja tu like, comparte y adiós. Pero si te quedas viendo el demás video, aquí están las reacciones de algunos villanos. Todo iba bien, hasta que pensé que ya nos iban a superar, pero hasta que... ¡Oh, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se va a subir el azúcar! Ay, sí, se me terminó subiendo con esto. ¡No mames! Y todo iba tan perfecto hasta que pasó esta gran escena. Y todo seguía tan perfecto, perfectísimo. Y
No sabía que se podían superar más. Debo buscar a Ned y a MJ. Es que... Con esta escena me hicieron chillar. Merecen un Oscar los tres. No, está bien padre. Ya puedo morir en paz. Ahorita saliendo del cine me atropella algo. Un coche, un camión, un trailer, lo que sea. Ya, muere en paz. Recomendada 10 de 10. Me encantó la película. ¿Sabes, güey? Al chile lo que yo imaginaba, güey, es que iba a salir nada más ese y les iba a echar el paro el Duende Verde y el Doctor Octopus, güey, porque había salido esa pinche, ¿cómo se dice? Esa teoría, güey, exacto, güey. ¡Oh, mames, güey! Pero sí salió, güey, no. Me siento bien pinche feliz, güey. Mira ese güey, mi mamá, lleva su traje de Spider-Man. ¿Yo sin la máscara? ¡Ah, perro! Eso se llama tener estilo. Nada más porque yo no tengo dinero, sino también venía con mi traje. Y pues, vámonos ya.